Estamos muy contentos ya desde hace varios meses a partir de un convenio que llevamos adelante con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La Secretaría de Estado de Seguridad empezó a establecer la práctica del deporte del rugby al interior de la unidad penitenciaria. Comenzamos a hacerlo en Río Grande y nos quedaba pendiente Ushuaia, así que gracias al apoyo de la Secretaría de Deportes, en conjunto con el Poder Judicial también, y con los voluntarios del Ushuaia Rugby Club y del Río Grande Rugby Club, empezamos a llevar este deporte también a la alcaldía de Ushuaia. Esto viene de la decisión de la gobernadora Rosana Bertoni y el secretario de Seguridad Ezequiel Murray de llevar políticas sociales adentro de la unidad penitenciaria que nos permitan conocer al interno, hacer que el interno se conozca entre sí, que se forme con otros valores y que tenga un lazo cuando sale de la unidad. Queremos que si uno va haciendo políticas represivas cada vez más intensas, lo único que hace es fortalecer la venganza que tenga el interno cuando quiera salir de la sociedad. Nosotros queremos que el interno tenga una identidad, que tenga una formación propia en valores también y en deporte, y cuando vuelva al medio libre vuelva con ganas de seguir formándose, con ganas de seguir siendo una persona de bien y de conocer a pares como él, ¿no? Esa es la idea. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los internos que participan de esta actividad, bueno, ¿tienen un perfil particular? Todos los que pueden hacer algún tipo de actividad de extensión, o sea, que pueden salir de la unidad penitenciaria, son personas que tienen este beneficio que se los otorga la justicia. Todos los que están acá hoy fueron autorizados por el Poder Judicial para que puedan salir de la unidad penitenciaria. Tenemos acá obviamente al personal penitenciario que está igual haciendo la custodia, pero son internos que no tienen mayor peligrosidad. Y lo que tratamos de hacer nosotros es un cumplimiento progresivo de la pena. Tratamos de que cada vez que se muestra un incentivo del interno de estar mejor, nosotros acompañamos eso. En los próximos días vamos a estar entregando material en Río Grande, como también lo vamos a hacer en conjunto con la Secretaría de Deportes acá en Ushuaia. Y sabemos, estamos planeando justo en este momento, próximamente hacer un encuentro un poco más federal entre toda la provincia, donde puedan competir entre sí los internos y terminar de formarse como una entidad, como un equipo propio, ¿sí?